una situación difícil. Ahí. Y muchos comentarios, y hablamos de Villano Antillano. La cantante urbana Villano Antillano. La cantante urbana. Porque la cantante. Ha sido nominada a los premios. En el tema ahora. Escuchen. La cantante urbana Villano Antillano ha sido nominada a los premios Lo Nuestro como artista femenina revelación del año, causando debates de inmediato entre los medios. Al ser una mujer trans, muchos consideran que no debió ser considerada para el premio, pues fue nacida hombre biológico. Básicamente, eso es lo que está pasando. Ok. Ya artista femenina revelación del año. ¿Quiénes fueron esos? Premio Lo Nuestro. Necesitan revivir. Tienen que sonar de alguna forma. Sí, no, yo imagino esa reunión. Esa gente duraron. Señores, Miss Universo sonó 2 días porque tiene un nuevo líder que es un trans. Porque de alguna forma de también verdad, la selección del premio. Fue... Digamos que ok, la selección del premio, bien, estamos en desacuerdo que fue Estados Unidos, pero bien. Todo el mundo se sentó y pero dijo. Pero la táctica de ellos fue de que vamos a sonar. Y oye lo que vamos a hacer. Vamos a meterle una trans. A Villano Antillano. En vaina de mujeres. Ya, muévelo de categoría. Y tú eras. Yo no creo. Para mí eso fue una reunión seria y ellos duraron un rato. ¿Qué? Claro, tratando de definir industria. Qué hacer. Claro. Sonido. Sonido. Sí, porque nosotros lo ves. Los premios han bajado mucho. Todos en todos los premios. Todos los premios. Bajaron a ser. Pero señores, pasaron los Golden Globes los otros días. Yo ni me enteré. Los premios. Se quedaron siendo duros. Ay, yo me tiré los outfits. Y tú eres de la industria. Y yo soy de la industria. Y exacto, me quedé. Mira. Y tú dije que el día fue ayer. Y ayer sacaron los nominados para los Oscar. Y tú dije, tú peleaste con un gato. Chacho, di una discutida. ¿Qué fue? No, sí, un proceso estético. Ayer me sometió. No, eso lo quitaron. El hombre no se hace peeling. Te explotaron un par de pelillas. El hombre debería hacerse peeling y debería, todo los peelings son duros. No, no, mi amor, piel es piel. No. El hombre, lo que le sobra se lo despegan de la cara. Como a ¿qué mí, fue ayer. Lo que te hiciste? Lo que me sobraba. Ah, lo el láser, la vaina esta. Me llevan todo ayer. Pero, la verruga. ¿Pero te dieron? Sí, sí. Te quitaron la verruga. Mira, tú te tienes que poner protector solar. Sí. Pero sádicamente, porque si no. Porque si no, se te va a quedar así mismo. Hasta por eso. Sépalo. Yo lo escucho aquí. Yo estaba en. No manchaba. Yo usé mucho protector solar ahora. No parece. Estaba en la playa el día entero. No, mira, pero tú te quemas como quieras con protector solar. Sí, yo sé, ¿verdad? Sí. Sí, y usé una, y fui tan 80, le dije a Priscila, ¿no? ¿El copertón lo guardaste? Y se me miró, copertón. Como yo que le dije, di que se dé al otro día, a la vaina de la luz. Ay, de sur. Miren, señores, entonces yo... ¿Qué opinamos de la rapera? De, me da tan igual la vaina. Si usted se considera una mujer... Otra vez en este maldito. Es que verdad, estamos en el mismo tema otra vez. Estamos en el mismo tema. Premio Lo Nuestro. Pero. Quieren sonar. Ruede. Próximo refresh. ¿A costa de qué? O a costa a lo que cueste. Vamos arriba. ¡Ay! Y qué mal. Al final no lo vamos a ver Premio Lo Nuestro como quieran. No. No lo vamos a ver. Se pueden quedar con su Villano Antillano y Villano. Pero tengo una pregunta. Porque, ella es Villano por ejemplo, Antillano. Hemos criticado que si tú estás nominado, si tú estás concursando en algo físico, con una mujer, con un hombre y con mixed, no es justo. No. Pero aquí es canciones, aquí es... Música. Música. Entonces, ¿qué lo que? Me da, por eso me da igual. Ahora, qué raro, de que artista femenina es sí, revelación. Si eso no era como general. Pero la categoría se artista llama... Artista revelación no era general. Era general. Eso está sentado. Lo dividieron. Ah, no, pues sí, pues por sonido. Eso está sentado. Se acabó el próximo tema. Pensado. Vamos a la categoría femenina, mete a Villano Antillano, boom. Boom. No le va a importar a más nadie si nominaron a Bad Bunny, si nominaron a Jorge Guerra, si no, no importa, no es esa vaina. Pero es que hay veces que dividen... Artista revelación siempre ha sido pero hay mixto. Veces que dividen las categorías para... no dejar a nadie afuera, para poder darle más premio a más gente. Por ejemplo, aquí premiamos una mujer y luego en el otro premiamos un hombre. Para tener más opciones. Todas las categorías que se puedan dividir, la van a dividir. Vamos a ver. Pero qué noticia más. Estoy buscando lo de los años pasados, a ver si es verdad. No, eso fue así. El premio Revelación siempre es genérico, es abierto. Siempre es mixto. Y meten hombres y mujeres. Y grupos. Y grupos. Y están ahí ya. Y es claro, estas son la gente nueva que están sonando ahora. No lo dividen, dije que femenino y masculino. Y yo. No lo dividen. Realmente, qué mal, pero bueno.
Yo respeto la política y el proceder de cada quien con relación a sus productos. ¿Quiere vender de esa forma o quiere que estén hablando de usted por esa forma? Felicidades. Lo único que yo sé, que tú sabes que la vuelta no es por Guatemala. Ya. No, eso es lo único que yo sé. Esa vuelta, tú sabes que se cayó. Eso es lo único que yo sé. La vuelta no es por Guatemala. Esa vuelta se cayó ya. Señores, pero vamos a chismear un chingo. Aunque sí, aunque sí, gracias a un guatemalteco que ayer me dio el dato y no lo pudimos decir al aire. Pero es lo que decíamos. Si tiene tu visa americana o europea. Visa Schengen, canadiense, usted puede ir perfectamente. ¿Y por qué? Porque el que tiene esa visa no va a ir a caminar desde Guatemala hasta la frontera americana con una visa. Uh-huh. No va a ir. Dime, mi querida, ¿cuál es tu chisme? Vamos a chismear. Pero chismea, tíralo. ¿Tú viste lo que subió Piqué? Gerard, sí, subió su foto con su bague. Gerard Piqué 3, Shakira 1. Y mira, está bonita. 1. Le está ganando el pero juego. Pero ella no es fea. No, pero no es por ella. Ella es un bagre. Mire, mi hermano, ojalá usted con ese bagre. Ella no, no es. Para los españoles, y tú eres española, no venga tú a hablar. No, espérate, María. Para los españoles, eso es normal, eso es averaje. Óyeme. Lo que se ve en una foto, eso es averaje. María, escúchame. María. Esa muchacha. Yo no estoy diciendo que es averaje o no. La jeva es linda aquí y no, en Pekín. No. Ahora, que a ti te interese ese tipo de belleza, eso es otra no, cosa. No. Mira, te voy a poner. Ella es bonita. Fea, olvídate de la vaina. Para la calidad de chicas. La chica está diciendo que fea. Y la calidad. Mira la nariz. Para la calidad de chicas. Calidad de tipos que se puede conseguir. Priscila, por ejemplo, te eligió a ti. A ella nadie le puede discutir esa vaina. Atiende, yo me callo. Yo sé que sí. Para la cantidad de tipos que se pudo haber conseguido Ruth, tú eres el hombre de ella. Claro. Y nadie lo puede discutir. Priscila, esa es su mujer. Yo soy el tigre más feo que Priscila ha tenido, de hecho. Todos los tigres de Priscila, que fue los novios, ex novios, yo lo conozco todito. Lechuga, pero escúchame que lo que te estoy diciendo. Papi, ¿qué? Se la de él ya. Ya, y es bonita la tipa. Punto. Ya, yo, pa, como Shakira Mené mejor la, que Shakira Mené mejor la cadera. Claro que yes. Pero la jeva no es fea. Y no lo físico, es un disparate. No, de seguro esa mujer le da una estabilidad emocional. Lo que a mí me choca es que ayer estábamos hablando con Silvia, di que porque Shakira hizo una canción y habló de su ex y que el divorcio y que la cosa y que los niños. Y este muchacho, ellos no tienen ni un mes y ya subió fotos con la jeva. Pa' joder. Entonces, para Piqué joder. 3, Shakira 1 en el tiempo. Lo que pasa es, chef, que donde llega, cada vez que Piqué llega a un sitio, le ponen la canción. Ay, hombre. Entonces, qué bueno. Tú sabes que tú estás sentado en un estadio, que viendo un juego, y te tiren, como una la. Ahora la canción está pegada, ¿eh? Ese playlist estaba hecho. Ya. ¿Tú te imaginas a los tigres de que mierda, mira Piqué, mira ponla, Piqué? Ponla. En la tercera fila de la derecha. Sí, ponla, ahí, ponla. Pon la canción. Oye, ponla. Va a ver que llega como Babón y el Batman que llega como la última. Los tigres del playlist. Era el Piqué, por algo que ha pesado en muchos sitios. Todos los catalanes caen muy mal. No, los catalanes no caen pesados. ¿Qué le importa eso? No, los catalanes son bien. Yo nunca he tenido ninguna mala experiencia, pero yo los tampoco. Españoles y los catalanes en específico caen pesados la mayoría de las veces. Los catalanes son muy ápices. Es por cómo hablan. Venga. No, tienen como un. No es por cómo hablan. Es que ellos tienen como un. La mayoría de ellos tienen como un grudge en contra de la vida. Independencia. Vámonos con Hansel y no Gretel. Dime, Hansel. Chismosa, María, muy chismosa. Me encanta. Aquí. Ya son las fotos con la. Diablo, lechuga, te desalmaron. Dios mío. Sí, María me desalmó en el día de hoy, tengo que reconocerlo. Claro que aquí no. Dice Piqué, es un come vidrio. Esa jeva no le carga la maleta a Shakira. Coño, pero ¿quién está comparando? Al único que le importa es a él y la cambió. No, Shakira no es fea. Claro, o sea, que no. Nadie puede, yo no puedo decirlo, por lo menos para mí no lo es. No. Pero esa jeva. Para nadie. La diferencia entre Shakira hoy, es un tema pegado. Sí. Esa es la única diferencia entre Shakira. A ella es de lo más bonita. Es un tema linda, pegado. Está linda. Yo no me la encontré. Y la taguió. No, y él es el idiota para estar taguiando gente. No, pero ella como quiera tiene de que 3 fotos. Uh-huh. Aquí. Mira, buenos días. Mira, Piqué, lo está feo, ese muchacho que tiene ahora, esa mujer, lo está feo. Shakira está bonito, Shakira mueve bien la cadera dulce, tú sabes. Eso para que ustedes vean, mira, yo conozco muchas mujeres de que, por eso que le pegan cuernos, mira lo gorda que está. Yo me mato en el gimnasio y que yo digo, miren a Shakira y como quiera le pegaron los cuernos. Un comentario nananina ese, pero está bien. Una pregunta. ¿Tú sabes lo que es eso? A Shakira le quilla que él se enredó con una jeva menos bonita que ella.
Eso quilla. Sabrá Dios. Más joven. Más joven. Pero, por eso ya le dijo. ¿Y cómo no sabe eso? Dame llamada, espérate. Lo de 22, permiso. No, pero está Chaki ahí. Estamos partiendo de la idea de que hemos hablado anteriormente. Pero ¿quién le dijo a ustedes que ella es más fea que Chaki? Estamos hablando de que si a usted lo cambian o lo sustituyen o lo botan, y el otro marchante está menos que usted, usted se quilla. No porque lo cambiaron, sino porque está menos que usted. Y aunque esté más bueno, la gente siempre salta y dice, sí, pero tiene un bajo a boca. No, no, hay gente que lo reconoce, que sí, que también. Y sí. Ya. Yo creo que lo que duele de eso es que la personalidad es que es heavy. Yo vi la personalidad. La personalidad es que es heavy y se entienden y están conectados. Y tú no. Mira, a mí él me decía que no. Pero por eso, exacto. Pero por eso yo le hacía un show y mírala a ella. Y mírala a ella. Él yo tan feliz y ahora. Él fue de la idea. Yo vi un noruego. Con su fea, tan fea. Un noruego que tuvo prisión un novio. Rubio, vaina, cuadrito. Pero no era ápero. Y yo le dije. Pero así es por su casa. Y yo le dije. Que no, y a ella no le gustaba esa vaina. Oye, lo único que sirve en Noruega es el bacalao. Y yo le dije a Priscila, ¿qué fue, men? Yo le dije, ¿qué fue? Porque yo. ¿Qué pasó ahí? Porque yo. A mí me preguntaron. A Priscila le preguntaron si ella tenía una enfermedad terminal que estaba conmigo. Oye, es. Tú, y esa es la opinión de todo el mundo. Sin embargo, Priscila prefiere Tai. Con el tipo, que el tipo es heavy. Con su tigre que no le inunda su casa. Porque no va al baño allá. Buenos días, buenos días. A Piqué le ponen esa canción, la de Shakira. Ya va a poner, le ponen. Me va a quemar el celular. Me va a quemar el celular. Ya que soy de mamá. Dale, diablo, 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 tan temprano. Dale, buen día, equipo. Le he hecho claro que a Shakira le quilló que la cambiara por una tipa menos bella que ella. ¿Tú te das cuenta en la canción que ella dice que cambió un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio? Ay, yo tengo mi Casio, mi carrito de Amazon. ¿Eso le picó? Ahora piqué un monstruo. Dice que al Ferrari y al Twingo se le echa gasolina con la misma manguera. Yo lo vi eso ayer. No es mentira. Y no es mentira. No es mentira, con la misma manguera. La misma manguera. Pero miren, yo les voy a decir una vaina. Piqué no es ningún monstruo, porque eso no se hace, esa vaina. ¿Qué? Está mal hecho. Esa vaina de estar pegando cuernos y está escondido y está... Eso no se hace. Háblalo, termina y después está con tu quiera. Pero está bien, nadie está diciendo que está bien. No me lo defiendan. No, nadie lo está defendiendo a él. Yo lo que sí defiendo es que él ha tomado una actitud distinta, ha reaccionado de forma distinta con relación a las primeras dos canciones que le dedicaron. Le dedicaron una tercera, él dijo, está heavy, vamos a hacerte el coro. Casio, me pongo un reloj. Twingo, llego en uno. Llego en uno. Tú andas de que quemando, llego con una novia. Ya, ya. No hay que hablar más nada. Sí. Shakira habla cantando. Yo hablo con un reloj, con un Twingo, con una jeva. Se acabó. A ver. A ustedes sí, yo no, váyase de ahí. Nayeli. Break up the line. No, yo lo que estoy es gozando con los comentarios. La gente dice que claramente, dice que Clara, una pregunta, la mermelada estaba buena. De que ahora aquí vemos el Casio. Pero yo quiero. Ay, Dios mío. La gente es muy fuerte. Aquí más. María. Ay, María. Es que de mujeres saben los hombres y de hombres saben las mujeres. Si los hombres que están llamando están diciendo que ella está fea, es porque está fea. Porque no somos las mujeres, no es a las mujeres que nos va a gustar, a menos que seamos pájaras. Por eso hay algo. Es a los hombres que tiene que gustarle. La verdad es que tú preguntas a los hombres, que uno ha preguntado y no se le encuentran bonita en comparación con Shakira, obviamente. Que ella sea bonita o no sea bonita, por donde ella se codea o lo que sea, bueno, eso sabrá ella. Pero en general, en opinión general, como dijo el tipo de ahorita, ella ni le carga las maletas a Shakira, la verdad. Melissa, la mujer de Hola Raúl. Y Raúl, señores, se lo llevó. Hola Raúl. Se lo llevó el 2022. Señores, pero tú se quedó siendo duro, Raúl. Chefa, tú tienes dos ojos en esa cara y tú sabes decir, sí, para mí es linda y para mí esta no es linda. Los tacos de Raúl. Se lo llevó el 2022. Ah, Raúl, ¿verdad? Tú le preguntas a un hombre, ¿cuál de las dos está mejor? Y obviamente te va a decir Shakira, porque Shakira, además de que es bonita, tú la has visto meneando la cadera. Es que la conocemos, le tenemos cariño. Exacto. Eso es. A ver acá. Pero las mujeres sabemos de buen mujeres. Buen día, ¿no? Chicos. Miren, después que le pegaron los cuernos a Beyoncé y ahora a Shakira, ya es como que, o sea, no se entiende. Es como algo como que inexplicable de los hombres. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. ¿Qué es lo que significa? Buenos días. Botón. Cuerno. No, pero o sea, ¿de dónde sale el motón? El motón es un término popular de que nadie muere motón, que nadie muere con cuerno.
Ya. Ramón no sea tan moto. Exacto. Okay. ¿Qué chicos, cómo están? También tenemos que pensar en la edad, señores. Los hombres maduran un poco más tarde que las mujeres y la Shaki le lleva 10 años al Piqué. Si a Shakira, como dice María, mueve esa cadera como nadie, le pegaron cuernos. ¿A quién no le pegan cuernos? Por ahí. Tranquila. Además, sí, Lechuga, la muchacha es graciosa, no es fea, ella no es fea. Y déjame decir una cosa, tampoco que Gerard Piqué es un papi chulo, porque hay hombres mucho más bonitos que él. ¡Ay, Kabil! No, pero. A mí no me gusta Kabil. Ay, yo no entiendo cuál es el show. Con Henry Kabil no te metes. No, hombre bello. Henry Kabil es un papi. Es un pollo. Oye, Henry Kabil, tú lo ves y no te da deseo ni ponerle la mano. No. Él es bonito. Para ponerlo ahí en una vitrina. Exacto. Pero él es buen mozo, pero él es un plato de avena. Es un tipo ahí parado. Mira, que nos recordemos que a Jay le pegaron los cuernos. Oye, a todo el mundo. Señora, uno no puede sentirse mal porque se pegaron los cuernos. No, y te sientas fea. Pero es que feo. Me quilla también oír a la mayoría de las mujeres de que yo voy a un gimnasio y me arreglo mis uñas. Mira a ella cómo está, que parece que ni se peina. Por eso no va a Los panas míos que son locos con su gorda. Oye algo. Es lo que te digo. ¿Por qué tú me señalas? Oye algo. Okay. Y agarran y despotrican a gente. Piqué no será el prototipo muñeco Henry Cavill. No. Pero lo que es Henry Cavill actuando, lo tiene Piqué de vida real, que es un atleta. Que es famoso, que es un campeón. Y lamentablemente, para muchos, eso gusta. Henry es muy mal actor. Eso gusta. Cuando tú tienes un tipo que la ¡horrible! Eso gusta. ¿Verdad? Si no, pregúntaselo a Holford. Pregúntaselo a Holford. ¿Cuáles son los papeles del Dick? Witcher y Superman. Lo conecto. Suelten a Henry Cavill en banda ya. Pero tú estás hablando de Henry Cavill. Mira al Holford. ¿Tú fuiste que mencionaste su carrera? Se levantó. Posiblemente. Al Harford es un morenito lindo. ¿Cuánto? No, él es salado. ¿Cómo salado? No, él es bonito. No, él es bonito. No, él es bonito. Al Harford no es bonito. ¿Ustedes le han visto el que está con Amelia Vega? Y tu término fue... Pero él es... Un morenito bonito. Bonito, ya vaina. Eso es racismo. Él es agradable. Eso es racismo. Pero Harford es agradable. Ese por qué se casó con Amelia Vega. Es como buena gente. Loco, tú no lo has visto la cara. Él no es bonito. Los ojitos, la boca. María, no lo justifique, no es bonito. Bonito es. Bonito es. Al Harford. Buen mozo es. Ey, oye, ¿quién está hablando? Una mujer que tiene un hombre blanco, caucásico, con no, no de blanco, ese es abajo, palma grande. Wolf, pero no importa. No importa. Qué bonito. Yo puedo tener diferentes tipos de gustos. Al Holford no, es bonito. Holford se levantó y se levantó. Es un atleta. Y se coño, pero y se levantó. Le buscaste una foto de pasaporte. Ahí nadie. Mira, yo lo puse en Google. Ese la verdad. Ahí está todo. Una foto de pasaporte y otra haciendo una mueca. Ese solo. Mira, Darwin, reflejándose la memoria también. Mira, pero ese es el Holford. Míralo. No, ese era bonito. Un morenito limpiecito, no, así lavadito. Bonito, no es lo mismo. Yo soy morenito limpio, limpiecito. No, tú no estás lavado, no. Estás peleado. No, no. Sí, limpio. Ahora mismo. Limpio y lavado son dos cosas diferentes. Ahora mismo tú estás medio abatido. No quiero que me piden pidiendo fotos. No me pidan fotos a mí. TikTok. Ya le dije. Y se levantó Amelia Vega. Posiblemente una de las mujeres más hermosas de la República gente, Dominicana. Chévere. No, y Amelia Vega lo ve lo más probable. Y no solamente dice, wow. Eso, fíjense, la levantó, le pintó 5. Aquí le estamos diciendo desde el 2013, profe, que en el 2014 que arrancamos este negocio. El flow. Olvídate de belleza. Claro. Que es lindo. Que es ah, no, claro. Para mí eso es lo más importante. Estamos hablando de eso los otros días. Sex appeal. Porque yo no, sex appeal. Claro. Yo no hago absolutamente nada con buena mozura cuando yo tenga 70 senté en una mecedora. Y en el caso de Piqué. Él, no, pero con sex appeal. Es un español como medio tradicional catalán. Pero esa picardía, pero flow, eso no le va a dar. Que lo tiene. Vámonos con unas cuantas notas que tenemos que ir al corte y confección. A ver. Buenos días, familia. Hola, mami. Pero ambas jevas son hermosas, son bonitas, son rubias. Le gustan las rubias a Piqué. Una es más joven, la otra es famosa. Esa es otra. Exitosa. Él ¿y qué también? Decirle? Para los gustos, los colores, pero realmente simplemente hubo infidelidad por X o por Y. Claro. Así es la vida. Sí, mira, María, te manda a decir nuestro amigo Manuel Alfredo Corporán, que ayer lo pensé al tipo. Dije, coño, Corporán, que tengo unos días que no lo siento. Dice que el motón es el toro que no tiene cuernos. Entonces la frase... Ah, nadie muere sin cuernos. Nadie muere sin cuernos. Ya. Gracias, Corpo, como siempre, activo. Muy bien, profesor. Dale. Ponlo. No. Pero vengo más fuerte que nunca. Ay. Dale un fuerte abrazo a todo el equipo y ahorita me engancho. Ay. Ya.
Ya saben, ¿eh? Bienvenido. No hay que decir quién fue que habló ahí. No, Raúl Vaz. Ya, él se vengo hola, a echar, hola, hola, Raúl. Hola, Raúl. Hola, Raúl. O del Biogando, dime. Échale, Melisa. De Melisa. Qué duro ese día. Buen día, muchachos, buen día. Independientemente de la belleza, qué hombre, ya después que tiene 10 años con una mujer que le lleva más de 10, no la va a cambiar por una que él le lleva más de 10 a ella. Eso es cuestión de número, por edad ya se la llevó planchada. Claro, más. Porque ustedes mientras 40, más viejos merecen algo mejor. Cierro, cierro. Este mensaje va para los hombres, que yo entiendo que me pueden entender lo que voy a decir. Ustedes saben que no se trata solamente de belleza, sino se trata la chula del hombre, el término chula. ¿Qué es lo que da? Estabilidad emocional. La estabilidad emocional es la felicidad más grande que el ser humano puede alcanzar. Para que te lo vuelva. Y no se trata de belleza, porque es el mismo ejemplo que están poniendo de Al Horford con Amelia Vega. Si nos vamos a esas comparaciones, es demasiado. Eso es como comparar una Barbie con un monito. Dime una Barbie. Una Barbie. Ah. Una Barbie. Pero, exactamente. Eso es lo más importante. Última. Última. Buenos días, chico. Lechuga, volviste, qué bueno. Un abrazote. Clara, pues claramente que es fea. Ella no cree. Es mentira. Ella no es fea. Mira, Melisa, a Melisa le gusta el coro. ¿Qué dice? Puso Raúl vuelve. Raúl vuelve. Vuelve. Raúl vuelve. La gente, las mujeres piden a Raúl. Última, ahora sí, última. Buen día equipo. Oh. Espero que todos hayan amanecido bien el día de hoy. Yo no. Mi opinión es que no podemos hacer comparaciones entre Clara y Shakira, porque independientemente de a qué se dedique una y a qué se dedique la otra, y que una en su carrera haya sido más exitosa que la otra, son dos mujeres iguales. Las dos son bellas, las dos tienen sus dotes que la distinguen una de la otra, y ninguna es mejor que la otra. Aquí el malo y el perro es Piqué. Claro. Porque el hombre puede estar con la mujer más bonita y más rica, más millonaria del mundo, y le puede pegar los cuernos con la más barriotera. Y eso no tiene que ver con que tenga cuarto o no tenga cuarto. Eso es que le gustó más la otra, le gustó más su trato, le gustó, y ya. Así de sencillo. No es la mujer el problema, el problema es el hombre. Yo opino igual. El hombre siempre quiere aventurar. Yo opino igual que la mamá. Yo no quiero aventurar. Bueno, yo opino igual que la mamá de Piqué. Yo no le culpo que se haya enamorado de otra. Yo le culpo la forma. Exacto. Ay, por estar privando en chulo, así mismo. Por estar privando en chulo, le está pasando lo que le está pasando. Okay. Porque yo no le, él tiene que ser feliz. Y el triste. Sí. La forma. Eso puede por la pasar, que no claro. Bien. La forma no estuvo triste. Muy mal. Wow. Era el Piqué, está a punto de suicidarse. Miren, vámonos. No, porque tampoco hay que suicidarse. Nada le importa. Qué tampoco bueno. Tampoco hay que suicidarse. Ya, él puso un huevo. Mira, me dieron un consejo en el barrio. 1980 pelado. 1900 pelado. El que anda en la calle tiene que ser guapo y aguantar lo que venga. Y ahora el Piqué tiene dos cocos y ha aguantado lo que vino. Sí. Él puso así su huevo, es. Se lo está comiendo ahora frito con cebollito y su yuquita. Bueno. Ya. Pues así, felicitamos a Villano Antillano por su nominación. Artista revelación. Irma, viste cómo te variamos el avión. Pausa.